Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer las primeras impresiones de... ¡No caben en la cámara! ¡Oh, por Dios! Vamos a subirla. Ahí está. Espero que no se caiga. No te caigas, por favor. Ahí está. Tantito así. Listo, ahora sí. Más o menos. ¡Oh, por favor! Estos apenas les estamos quitando el plastiquito. Los destapé nada más de abrir y enseñarlos, pero no los he usado con el video del haul. Y estos dices que son lápices de colores de base aceite profesional. Juego de 120 colores. Y su SKU, es decir, el producto, el código de producto. Estos, por el costado, dice que son hechos en China y trae, ok, estos sí tienen un estándar de calidad GBT 26707 del 2011. Oh, no sé qué tal sea ese estándar, pero... vamos a ver. No trae nada de este otro lado, ni de este otro, ni de este otro, y así. ¡Chan, chan! Vamos a ver. Vamos a destaparlo. ¡Uy! Voy a tener que acomodar porque vienen desacomodados. Aquí viene la primera capa, cuenta con dos sacapuntas, sí, iguales, sin ninguna, ah no, aquí está, este 7 y este 19, pero eso no es por el número de lote, en teoría debería decir por el largo de punta, si es que no estoy equivocada, es decir, la inclinación que tiene la navaja. Ya ven que hay puntas como largas y puntas como cortas. Bueno, puede ser por eso. No estoy segura, no veo mucha diferencia en las profundidades de las navajas. Así es que cosa de pues, averiguarlo. O puede ser número de lote, no lo sé. Ahora bien, vamos a ver. Esta es la primera charolita con estos así. Se ve bien, se ve muy muy bien. La segunda charola. Y por supuesto la tercera charola. Está muy padre, pero pues este... yo creo que voy a acomodarlos a mi gusto para que los tenga por gamas y pues sea más sencillo de ocupar para mí cuando los esté usando en mis hermosas y bellas creaciones. Ya saben, porque el artista de renombre que soy y mi tox no me permite. Ok, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho empezar de claro a oscuro. En un video me dijeron que pues hiciera cómo acomodaba yo los colores o por qué los acomodaba de esa forma. Es porque lo acomodo por familias, por así decirlo. Y voy de blanco a negro, pasando por toda la gama tonal que exista de cada primario y secundario, ¿ok? Entonces, pues este blanco sí lo dejo aquí perfecto, pero este, por ejemplo, es un durazno, es un amarillito muy muy clarito en apariencia, pero es más bien como un cremita o arena o algo así. Así es que estos los vamos a ir sacando y vamos a buscar a ver si no hay más amarillos por la caja. Parece que no es así. Estos ya van tirando a naranja.
Pero aquí es donde yo metería este. Son los colores duraznos. Es que, híjole, los duraznos también los meto entre los naranjas. ¿Qué hacer? No, lo vamos a meter aquí. Sí, ahí. Pero entonces vamos a quitar de aquí este plata negro café y esto. Para hacer los espacios. Yo sé que esto es súper aburrido. Mucha gente ha de estar ahorita odiándome por estar haciendo esto. Así es que váyanse por unas palomitas, unas donitas, algo rico, o pónganme de fondo, por si esto no les interesa, y si no, pues adelántenle al video hasta donde estamos ya probando el producto como tal, y pues, bueno. Ok. Vamos a adelantar estos un poco más. Que aquí están más tonos. Aquí está este. Y ya empiezo con mis naranjas. Mis rojos. Vamos a ver si no hay más naranjas y más rojos. Aparentemente no. Pero si tengo este rojo, vamos a ver, ahora las puntas, este es más como un rosa. Es más rojo, este más tirándole a naranja. Este es como violeta. Ok. Entonces vamos de este naranja, naranja, rojo. Y esto ya es como un rosa. Ok. Pues aquí esto así. Como esto ya es una especie de rosa, vamos a meterle los rosas tal cual. Que yo por lo regular lo hago por según tono de punta. Y ya de ahí voy subiendo los tonos. Pero bueno, aquí los laqueados son los que me hacen ruido. Este es más hacia acá. Muy bien. Ok. Tengo tonos fluorescentes. Entonces vamos a dejarlos aquí. Vamos a recorrer uno más. Ok, aquí salió otro rojito. Mi amigo Toquillón, no podemos ser felices en una relación donde no esté acomodado como corresponden las cosas. ¡No puedo! Vamos a ir migrando de rosas magentas a lilas, luego de lilas morados, y así hasta llegar a los azules, de los azules, los turquesas y demás tonos que por ahí varíen. Para de ahí brincar a los verdes y así sucesivo. Por ejemplo, este es un color bastante oscuro.
Pero hay que prestar mucha atención porque luego se te escapan algunos tonos por los laqueados de los lápices. Creo que aquí así. Creo que ya no tengo ningún rosa morado así. Ok. Hasta ahí voy bien. Luego de aquí nos vamos a ir del el color más oscuro al más claro de los azules. Veamos. Más o menos sería así. Según las puntas, ¿eh? Esto. Este y este. Ok. Esto ya lo tengo. Entonces vamos a empezar con los próximos azules. O a ver, aguanten. Creo que tengo otros morados. Sí, son azules. Ok. Vamos a empezar con estos azules. Estos sí van a ir aquí, ¿eh? Pero no ahorita. Y de aquí sería el tono más claro. Y aquí está el color de transición del agua. Ah, pero hay que poner estos antes. Este tono es todavía más claro. Más o menos. Ahora sí, vamos a los aguas. Que viene siendo este tono. Lo vamos a ir de claro a oscuro. Vamos a quitar esto y pasarlos por acá y revisar que no haya más tonos por aquí extraviados de los verdecitos y de los aqua, sobre todo los aqua. Este no es un aqua. Ok. Y ahora sí empezamos a poner los tonos que ya van como un verde pavo real y así hasta el más clarito para que de ahí empiece a colocar los verdes claros y luego suba el tono a oscuros. Este azul, ¿dónde andabas? Embonas aquí, pero estás muy azul, reina. Lo que me gusta de esta cajita es que tiene muy bien diseñados los espacios para el
para el lápiz, ¿eh? O sea, caben perfecto. Y dejan bien protegidas las puntas y todo. No llegó ningún lápiz con la punta rota. Eso para mí es así de... Ok, empezamos con... estos claros, pero aquí entre los claros hay que ver cuál es el más claro todavía. Upsi. Veamos, ahora sí. Ya algunos tonos los veo muy similares, oigan. Y no me estoy guiando por el laqueado de... del color, sino por la punta. Y vamos a ir oscureciendo y bajando para los colores que son hojas. Y así vamos con la paciencia al final. Porque de los hojitas más claritos, pues nos vamos a ir con nuestros sepias, cremas y todo eso. Ok, este yo creo que... también es verde. Oh my god, estos son verdes muy muy oscuros. Regresa. Y ahora sí, vamos con el crema, este otro, el naranja oro le llaman, luego este, seguimos con este y este y este así. Vamos a estos, este, que son gris, estos ya son como ocres tostados. A ponerlos ahí. Ok. De aquí nos vamos a pasar a los tonos como uvas y eso, que son colores quemados, donde ya estás metiendo como rojos. Esto es así. Y vamos subiendo el tono. Ay, miren, aquí está colado por acá. Perdón si esto les aburre mucho.
Y vamos con los grises. Sería más o menos así. Es más oscuro. Y mira. La tita. Listo. Ahora sí. Esta es la base. La segunda capa. Y la primera. Ay, no inventen, sí me tardé como 20 minutos haciendo esto. Es que vamos entonces a probarlos. Pero antes les enseño un color. Viene con laqueado y terminado de gota, el número del color, la marca Artist Color Pencil y es todo. Esta es la punta y es como de 2.5 por ahí así. Casi 3 milímetros de ancho. Entonces, siento que se van a parecer un poco a los Fruit Finder por el tipo de textura que le estoy viendo a las puntas y el aroma que me está despidiendo. Entonces, voy a ponerme a probar todos y cada uno de los colores y ahorita les muestro la paleta. ¡Listo! Pues así quedó la muestra de los 120 colores. ¡Wow! Me quedé impresionada. Primero porque están hiper, ultra, mega suaves. O sea, esto sí para que vean, sí se parecen en suavidad a los Prismacolor Premier. O sea, igual hasta se deshacen igual de sencillo. Miren. Antes de mostrarles eso, se los voy a pasar aquí. Los colores sorprendentemente están bien pigmentados. El detalle es que no sé si tienen durabilidad a la luz. No tengo idea. Pero wow. O sea, como perrito. Wow, wow. Me sorprendieron mucho. Y yo creo que por eso sentí un poco de decepción con los Faber-Castell, porque estos yo los probé primero. Sin embargo, cada color tiene lo suyo, para no hablar mal. La mezcla, vean, no quedó ni pastosa ni nada de eso, quedó bastante bien. Sí mezcla, no es nada más transparencia de color. El color sí se llega a cambiar bien. Sin embargo, el blanco, pues bueno, sí mezcló, pero seamos honestas, el blanco de aquí pues se llega a notar un poquito, pero la verdad no es tan bueno. Más bien sirve como para una técnica de blanquecino. Pero, ¿dónde tengo un Prismacolor? Porque sí quiero denotar la diferencia. Obviamente Prismacolor tiene muchísimo, pero muchísimo pigmento. Y obviamente también tiene pues mucha calidad en cuanto al producto. Sin embargo, son muy frágiles. Vean, el consumo de la punta obviamente va a ser hiper ultra rápido. Y vean obviamente cómo la punta se consume. Ahora bien, vamos a tomar cualquiera
En un gris también, para que no haya de que a Chuchita le engañara. Vamos a hacer este que posiblemente se parezca. No tienen estos lámina tan gruesa como quisiera que se parecieran a los Prisma, pero pues no está tan mal, vean. Prisma es 4 milímetros y esta debe ser 3. Si acaso, vean. What? Es exactamente, exactamente, de verdad, no les miento. Esta es la misma sensación. Ahora, pues, no me voy a quedar con la duda. Y voy a sacar mi gris de los de Faber-Castell. Es más duro. Hasta en el ruido se escucha, no sé. Pongan atención en ese aspecto. Escuchen. Y después de ciertas capas, el color saca como una cera o brillo. No sé si lo notan. Es el que más lo saca. Entonces, escuchen otra vez. Prisma Color. El Artist. Es que son iguales. Se sienten idénticos. O sea, nada más porque es otro color. Si no, diría que estoy usando el mismo. De verdad, yo venía aquí buscando cobre y encontré una mina de diamantes. Es impresionante en lo personal. Que sean tan idénticos. Ni siquiera con los Brut Finder me pasó. Que yo sintiera eso con el color. La verdad, sí estoy impresionada. Porque estamos de acuerdo que son colores económicos. Y me costaron 250 pesos en Mercado Libre. 120 colores. O sea, 2 pesos el color, casi, y y por sobre todo, algo que me parece bien importante, es que así bien los encontrara estos en 1,000 pesos, sí los compraba, la verdad que sí los compraba, y el precio original, antes del descuento, es de 540 pesos, 530 pesos, una cosa así, o sea que sin descuento, aún así es buen precio. Y sorpresivamente es un buen color. Ahora bien, estos son base aceite. Es súper increíble que un base aceite sea tan suave. Déjenme ver si puedo sacar los policromos. Porque tengo esta como duda existencial. Porque siento que también se parecen un poco a los Faber. Obviamente Faber-Castell, pues una super mina. Impresionante. Excelentes colores. Y vean, ahí voy. ¡Ah! Escuchen. Ah, no inventen. Es que estos dos, los policromos, híjole. Hiper deliciosos que son. Ya aprendí a amarlos porque no los conocía en el inicio y ahora ya son de mis consentidos. Pero es que no. Son más suaves que los Faber-Castell, Sin embargo, tantos colores. Y además, esto sí puede sacarle punta bien. O sea, bastante afiladita. Vamos a usar su propio sacapuntas, a ver qué tal nos va. Ay, no les mostré bien. Bueno, ok, el sacapuntas tiene buena navaja,
al ser este nuevo. Vamos a ver cómo es en fino. Ay, no, chicos, sí, están bien, valen mucho la pena estos colores en particular. Como que son un santo grial escondido en la masa del internet. Son muy buenos colores. Pero, como les digo, esto es una primera impresión y lo vamos a tener que probar y ver, pues, qué show. Pero sí, sí se me figuraron mucho a los Prismacolor. Estos, para que vean, sí siento que es. Sí me están dando un dupe de los Prismacolor. Debería compararlos, pero siento que eso sería muy, muy pecaminoso. Pero es que están increíbles. Honestamente, estoy sorprendida, no solo por el color como tal, sino en general por el resultado. Me parece así de wow. Es que están de buena pigmentación. Considero que tengo que trabajarlos más, obviamente. Pero algo que no hice fue probarlos en papel negro, así es que eso se los voy a deber para después, porque estos no dicen que se van a ver en papel negro, pero pues vamos a ver el grisecito. Y pues sí se nota, oigan. Los voy a probar y ya luego que haga un dibujo, pues los checamos y vemos si salen tan buenos como los Faber-Castell Super Soft en cuanto a pigmentación en papel de color. Ahora, la caja nos dice que es un color profesional. Entonces, y este sí trae un estándar de calidad impreso, que es esto, a cosa de investigar este código del estándar GBT 26707-2011. En el aspecto de que es estándar de calidad, de que no es tóxico o que cubre las necesidades o cualidades de un color profesional. Eso es algo que desconozco y que habremos de investigar. Por un lado, siento que nos falta mucha información, que no está disponible en ningún lado porque no mencionan ninguna página web donde yo pueda, pues, conseguir mayor información, o bien una descripción de los colores. Nada más tengo el SKU QLC120 Artist Pencil y en la parte de atrás pues una hermosa fachada blanca. Al inicio me sacó de onda que aquí se veía como acuarelable el color y lo remojé un poco con agua y no es acuarelable, es 100% un color permanente. Así es que pues eso es todo. Me extendí mucho. Me encantaron estos colores. Estos sí me enamoraron. Me enamoraron no por el precio, sino por el producto. Y estoy sorprendida. Son, según esto, colores profesionales a un precio de color escolar. Entonces, estoy, pues, ¿cómo decirlo? Maravillada. Así es que nos estamos viendo. Cuídense mucho, pórtense muy, pero muy bien. Y pues les acepto recomendaciones de dibujos para ver qué hacemos, ya sea un fanart, un dibujo más o menos realista o hiperrealismo. No me pidan, por favor, porque no me gusta hacerlo. O sea, puedo hacerlo, pero no me gusta.
No me gusta estar sentada 10 horas haciendo un dibujo. Así es que, pues bueno. Cuídense mucho. Pórtense muy bien. Bye, bye.